¿Qué tal? ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Perdona. Te he visto concentrado. No, ¿Mm? estaba seleccionando un poco de música para mi documental. Ah, bien. Sabes que tiene que ser un trabajo introspectivo, el ser humano metropolitano, la naturaleza, una atmósfera. vaporosa. ¿Mm? Vaya, me gustó que tengas esta sensibilidad, que empieces a imaginar la música bien. No. Tiene que ser así, creo yo. Pero tú quería hacerte una pregunta: ah. ¿eres capaz de juntar dos clips? ¿Para hacer un mínimo montaje de tu material? Mm, no, todavía no. Mm, quizás sería mejor eh, dar un paso atrás, un poco de humildad mm, y trabajar un poco sobre nuestro premier. ¿Mm? Sí. Entonces, hagamos así. Hoy empezamos a hacer el montaje. Veamos, hoy continuaremos trabajando en nuestros clips. Te mostraré el punto de entrada y de salida importante para seleccionar parte de tu material. Te enseñaré cómo hacer agregaciones precisas en tu línea de tiempo y aprenderemos cómo importar archivos de diferente tipo, por ejemplo, archivos de audio, como los que estás eligiendo. Tú, sí. Para crear un pequeño montaje y una pequeña secuencia inicial de tu documental. Ah, vale. ¿Cómo era la, la música, la atmósfera? Un poco vaporosa. ¿Vaporosa? Sí. ¿Te puedo hacer escuchar una cosa? Sí. Ese es vaporosa. Aquí estamos, Anthony. ¿Estás preparado? ¿Empezamos a montar? Claro que estoy preparado. Vale, entonces te enseño cómo configurar el punto de entrada y de salida en nuestros clips. ¿Vale? Cogemos un primer clip de ejemplo de tu documental y definimos un fragmento que pondremos en la línea de tiempo. ¿Vale? Ahora decidimos juntos dónde quieres agregar la primera panorámica. A lo mejor en esta parte inicial no nos interesa después de esta planta. Sí, porque la planta es importante. ¿La quieres poner dentro? Entonces empezamos desde aquí. ¿Cómo se hace? Como ya te he enseñado la ventana de captura, hay dos botones con los que puedes configurar el punto de entrada y de salida. Sí. In y Out. Por eso, si quieres empezar desde aquí, con un primer clic, configuramos el punto de entrada. Después, movemos tu panorámica. Y cuando llegamos a la otra cima de la montaña... ¿Va bien aquí? Sí. Con este árbol que se encuentra con la planta de antes, me parece perfecto. Vamos. Está bien. Pero no te dejes llevar mucho por la dirección porque... <laughs> y configura punto de unión. Sí. Vale. Ya está. Ahora tenemos este clip y tenemos una parte seleccionada. Uh -huh. La arrastramos a la línea de tiempo. Vale. Como ves, la duración del clip seleccionado de 22,4 también la encontramos aquí. Sí. En el monitor de programa. Quizás ahora la proporción de aumento es un poco alta, la bajamos un poco. Vale. En este caso a lo mejor nos damos cuenta de que la secuencia es bonita, pero es un poco larga. Así anulamos todo y te enseño cómo volver a definir los puntos de entrada y de salida. Sí. Ahora pulso la tecla Suprimir y elimino de la línea de tiempo lo que hemos puesto abajo. Para volver a definir los puntos de entrada y de salida puedes colocarte con el ratón en los marcados de inicio y de final simplemente arrastrando el ratón. Lo desplazas. Lo desplazas y decides que tu punto de entrada está un poco más allá. Imaginemos que solo queremos referirnos a la segunda montaña, ¿vale? Uh -huh. Donde hemos acabado ahora. Perdona, nos hemos ido demasiado para allá. Y el punto de entrada puede estar aquí. Sí, ahora son solo escenas, así por ejemplo. Después haremos el montaje auténtico. Vale, ahora ves que dura 8 segundos y es mucho más pequeño. Como ves, en el centro del área seleccionada entre los dos puntos de entrada y de salida están los controles de dirección. Sí. Si te colocas con el ratón en estos controles de dirección, el puntero del ratón se transforma en este puño cerrado. Si arrastras, ves que puedes mover. Cuidado, que el cursor ha llegado donde no debía. Puedes mover toda el área a cualquier punto del clip. Uh -huh. Por lo que puedes mantener fija la duración y mover el punto de entrada y de salida. Ah, ok. ¿Sí? Así, en este caso, tendremos nuestros ocho... Segundos y algo que llevará la línea de tiempo. Como ves, puedes colocar el clip en cualquier punto. Sí. Pero ahora usemos solo la primera pista de audio y vídeo. Bien, como ves, el primer fragmento se ha utilizado como ejemplo. Avancemos. Abrimos el segundo clip. ¿Dónde está el fruto de tu emboscada? ¿Ves? Vale, imaginemos que quiero seleccionar el inicio del descenso del ciervo. Y, por lo tanto, en lugar de usar dos botones, como hemos visto antes, uso el teclado, que además es la mejor elección para trabajar rápido. Sí. Te conviene trabajar con el teclado porque cuando le coges el truco te resultará mucho más cómodo. ¿Vale? Para mover el punto de entrada pulso la tecla I, que equivale a IN. Y, obviamente, cuando haya decidido cuál es el punto de salida, que podría ser este, pulso la tecla O. Oh, fantástico. Vale, Anthony, te enseño también otra cosa. Imaginemos que quieres eliminar tanto el punto de entrada como el de salida. Sí. Entonces, con la tecla, si haces clic con el botón derecho del ratón, en la línea aparece un menú en el que está esta opción que nos permite eliminar tanto el primer punto como el segundo. Los dos los eliminamos. Ahora tenemos nuestro clip sin ninguna selección. Te enseño esto porque a veces es útil seleccionar los puntos de IN y de OUT durante la reproducción del clip. Empiezas a ver tu clip, entonces pulsas por ejemplo la barra espaciadora y decides sin pensarlo que este es el momento en el que se pulsa I. Con esto marcas el punto de entrada. Ahora, pulsando la tecla O detenemos la reproducción. Es el punto de salida. Ajá. Entiendo. Entonces, recapitulemos. Mientras está reproduciendo, pulsamos la tecla I. Para el in. punto de entrada, para el in y o para el punto de salida, podemos, mientras estamos viendo el clip, hacer una selección. Clarísimo. Perfecto. Arrastramos también esta selección a la línea de tiempo. Uh -huh. Como ves, siempre tenemos la libertad de arrastrarla a cualquier punto. La ponemos detrás de la otra. Uh -huh. Mira, mira lo que pasa. Uh -huh. Cogemos el tercer clip. Sí. Doble clic y se activa en el monitor de origen. Entonces, los clips que hemos abierto antes, los no es que hayan desaparecido, todavía están en el monitor de origen, que contiene todos los clips que hemos abierto. Entonces, podremos, por ejemplo, decidir que el primer clip ya no lo queremos aquí. No importa por qué, pero podremos decidirlo. Y por eso lo seleccionamos y lo podemos cerrar. Uh -huh. Como también podremos cerrar todo, seleccionando en el menú, cerrar todo. Ahora el monitor de origen vuelve a estar vacío. Pero volvamos a la flor, ¿vale? Y hacemos, por ejemplo, otra selección. Podemos empezar desde aquí. Cuando cambia el enfoque, y entonces seleccionamos el punto de entrada y el punto de salida aquí al final. ¿Vale? Y seleccionamos también este y lo ponemos aquí. Vale, ahora, si queremos analizar esta secuencia podemos, como hemos visto la otra vez, una vez que hemos seleccionado la línea de tiempo, que además es lo mismo que seleccionar el monitor de programa. Porque los dos activan la reproducción de la misma cosa, porque son dos mediciones distintas de lo mismo en la práctica. Vamos a la línea de tiempo. Podemos usar la barra espaciadora como hemos hecho otra, la otra vez y empieza la reproducción. O también podemos usar las teclas. Veamos, hay tres teclas que estoy seguro que encontrarás también en otros programas porque también se utilizan en otros programas de montaje. Son las teclas J, K y L, mm. que están muy próximas entre sí. Ok, con estas tres teclas podemos gestionar la reproducción del clip. Sí. Y esto funciona tanto en la línea de tiempo como en el monitor de origen. Así que, así que cuidado con la selección de la ventana que te interesa. Vale, o sea, J, K, L para... Te enseño cómo funcionan en el trabajo. Entonces, ahora, no estamos en reproducción. Si pulsas la tecla L, empieza la reproducción. Sí. Si vuelves a pulsar L, aumenta la velocidad. Ah, bien. ¿Ves? Perfecto. Tienes entonces una reproducción a velocidad normal o con una velocidad aumentada. Te enseño cómo funcionan las otras teclas, ¿vale? Volvemos a empezar con L. Empezamos la reproducción, nos queremos detener en un punto determinado y pulsamos la tecla K. Entonces L y la K nos pone en pausa. Uh -huh. J sería la marcha atrás. Pulsando la tecla J vamos hacia atrás. Pulsando varias veces la tecla J aumenta la velocidad de la reproducción hacia atrás. Estas tres teclas combinadas también pueden utilizarse para una reproducción ralentizada del clip. Mira, K y L. Reproducción lenta. ¿Vale? Ha ralentizado un fotograma cada vez. Si las mantenemos pulsadas, vamos hacia adelante a esta velocidad siempre. Lo mismo sucede con K y J. Mantenemos pulsado y ralentiza hacia detrás. También podemos hacer un avance de cada fotograma. En lugar de mantener pulsado, hacemos clic solo una vez KL. ¿Ves? O KJ. Uh -huh. Como te decía, esto también funciona de la misma forma en el monitor de origen. Entonces, veamos si he entendido bien. Puedo seleccionar una parte de mi clip configurando el IN. Y el out. Perfecto. Y arrastrándolo a la línea del tiempo, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Puedo seleccionar varios fragmentos del clip? No, simultáneamente? desgraciadamente no. Me temo que no. Para cada clip solo puedes tener un in y un out. ¿Solo? Solo. Si lo necesitas para varios puntos, puedes definir después en el mismo clip otro punto de entrada y de salida. Mm. Pero, ahora hemos visto una serie de cosas que ya no son muy útiles para tu montaje. Yo diría que sí. Vale? Pero te enseñaré también otro sistema utilizando las teclas del teclado para hacer un posicionamiento más preciso de nuestro clip en la línea de tiempo. Bien. Veamos, Anthony, ahora te enseñaré otros dos sistemas para agregar el clip en la línea de tiempo, ¿vale? Agregación y superposición. Buscamos otro clip para hacer este ejemplo. Cogemos uno cualquiera. Este, por ejemplo, Monte Zoom. Uh -huh. Bien. Y seleccionamos los dos puntos, de in y de out. ¿Vale? Imagen vapo vaporosa. Muy vaporosa, te felicito. Ahora, nos tenemos que colocar en la línea de tiempo. Decidimos colocarnos al final. Al final de la secuencia que hemos montado. Entonces, con el indicador en esta posición podemos usar el botón Agregar. Hmm. Como ves, agrega el clip que estaba en espera, porque está asociado a la, a la posición del, del, del indicador. ¿Y si lo queremos agregar en medio? Ahora te lo enseño. Veamos, si estás en el final, obviamente los dos hacemos control Z para anular. Si estás en el final en el montaje, también la agregación como la superposición producirán el mismo resultado. Pero la diferencia existe. Mucha, si nuestro indicador se encuentra en cualquier otro punto. ¿Vale? Quiero enseñarte cómo posicionar rápidamente el indicador. Uh -huh. Además de poder arrastrarlo como hemos visto hasta ahora, podemos usar las teclas del cursor, las flechas que están en el teclado para desplazarnos hacia adelante y hacia atrás. Bien. ¿Vale? También podemos desplazarnos más rápidamente usando Shift y las flechas. ¿Ves? O también podemos usar las teclas, por ejemplo, las teclas de paginación. Retroceder página nos hace volver atrás al inicio de un clip, del clip anterior. ¿Ves? Avanzar página nos hace ir un clip hacia adelante. Bien. Luego, la tecla fin nos lleva al final de nuestra secuencia, mientras que la tecla inicio nos lleva al principio. Vale. Al código de tiempo cero de la línea de tiempo. De este modo nos ponemos entre los dos primeros clips. Usando la tecla avanzar página. Sí. ¿Me sigues? Uh -huh. Vale. Ahora intentamos hacer una agregación. Agregamos, también puedes utilizar el teclado, porque agregar se puede activar con la tecla de la coma. Vale. ¿Qué ha pasado? Como ves, Premiere ha cogido el clip que hemos seleccionado, la parte que hemos seleccionado, la ha agregado entre los dos clips presentes en la línea de tiempo y todo lo que estaba a la derecha se ha desplazado. Bien ha dejado espacio para agregar el clip. Te lo enseño otra vez. Mira, control Z, anulamos. Mira esto. Sí. Ahora la duración del montaje es de unos 20 segundos. Mientras que la duración de la selección de nuestro clip es de unos 6. Sí. Por lo tanto, si vamos a hacer una agregación, si usamos el botón del monitor de origen o la tecla coma del teclado, ¿qué sucede? Que la duración aumenta respecto a la duración del clip y pasamos a más de 26 segundos. Porque se ha añadido toda la duración del clip que hemos agregado. Lógico. ¿Vale? Control Z, anulamos. Ahora te enseño cómo funciona la superposición. ¿Vale? La superposición se activa con este botón. O con la tecla punto del teclado. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Control Z, analizamos la duración. También 19,22. Agregamos... El punto de entrada es este de aquí, donde estaba el indicador. La duración es la misma, pero se ha eliminado toda esta parte del clip que estaba antes. ¿Vale? Por lo tanto, la superposición sustituye tu montaje por el que estás agregando en este momento. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh. Por lo tanto, son dos elementos que tienen resultados muy diferentes y debes estar atento para utilizarlos bien porque podrías tener así descuidos, podrías borrar parte de tu trabajo sabes. Vale. Entonces, Anthony, eliminamos esta última superposición. Bien. Y hacemos una agregación y una superposición un poco más complicadas. Para hacer esto, necesitamos añadir en la ventana proyecto un nuevo elemento, por ejemplo, la música que tanto te gustaba al principio. ¿Mm? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? De diferentes maneras. En el menú Archivo, Importar. Aquí tienes tu carpeta con las pistas. Pero también hay otros sistemas. Anulamos. Podemos hacer doble clic en el área vacía de la ventana Proyecto, yendo donde está la lista de los elementos. Y tenemos la misma ventana que se abre o también botón derecho, también en la misma zona, y hacemos Importar. Como ves. Hay varios elementos, puedes elegir el que prefieras. Queremos música de piano. Abrir. Como ves, lo ha importado. Entonces, importar significa coger cualquier elemento que esté presente en nuestro sistema, es decir, en nuestro disco interno o externo. Cualquier elemento de audio o gráfico o cualquier otro clip. Es un poco diferente de lo que hemos hecho en la otra lección, que era capturar el clip de una cámara de vídeo. Vale, entonces ya está presente y lo integramos en el proyecto. A partir de ahora Premiere lo ve como uno de los elementos que pueden utilizarse para realizar nuestro montaje. Como ves, el icono del audio es diferente a los que representan los clips grabados. Sí, lo veo. Estos de aquí son clips con audio y vídeo, por eso tienes esta representación. Como ves, están superpuestos. Un pequeño altavoz y un trozo de película indican que son objetos que contienen tanto imágenes como música. En este caso, en cambio, tenemos un gran altavoz en primer plano que representa el archivo de audio. audio. Ahora, doble clic y mira qué sucede. Uh -huh. En el monitor de origen también puede entrar un archivo de audio. Ya que no hay ningún elemento de vídeo, vemos la representación gráfica de la onda del sonido. En este caso, también podemos utilizar todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho para los clips de vídeo. Podemos movernos, configurar los puntos de in y de out, pero en este caso no nos interesa y por lo tanto los eliminamos. Ahora lo arrastramos y vamos a la pista audio 2, que está vacía, y metemos nuestro audio. Uh -huh. ¿Vale? Ahora qué sucede? Iniciamos la reproducción y a ver, ¿hmm? bonito. Bien, ahora volvemos a, a la agregación de la superposición. Seleccionamos el monte zoom. ¿Te acuerdas que queríamos hacer una agregación entre estos dos clips? Para eso nos movemos entre los dos. Uh -huh. Si intentamos hacer una superposición, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que precisamente el clip ha sobrescrito en el que estaba antes. Pero me parece que nuestra intención era mantener todo y no sobreescribir nada, por lo que no podemos utilizar superponer. Sí. Por eso se utiliza cuando lo necesitamos de verdad. Por eso si queremos agregar, superponer no va bien. Anulamos, control Z y usamos agregar. Yes. Mira, mira lo que ha pasado. Hemos agregado el clip, no hemos eliminado nada, uh -huh. pero mira qué ha pasado aquí arriba. El audio no está. Hay un hueco. Hay un hueco porque cuando hace una agregación mueve todo lo que hay a la derecha. Ahora que ha hecho, ha tenido que separar el audio para dejar este hueco para agregar el nuevo material. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este inconveniente? En primer lugar, anulamos. Control Z. Entonces, una solución que podemos adoptar es bloquear la pista de audio. Mira lo que hago. ¿Ves que está este cuadro vacío? Sí. Sí. Si me acerco con el ratón, se abre una ventana de ayuda, ¿ves? Sí. Suceden todas las áreas interactivas de la interfaz, por lo que puedes usar perfectamente esta solución para recibir ayuda, para saber qué son los objetos que estamos viendo. Sí. En este caso, si me acerco a este recuadro, que está vacío, que se lee. Conmutar bloqueo de pista. Por lo tanto, en realidad puedo impedir que Premiere haga esa separación que hemos visto antes. Ahora hago clic en este recuadro. Está este pequeño icono de un candado y como ves estas líneas se superponen a nuestra pista para indicar que ya no es posible intervenir de esa manera en esta pista porque está bloqueada. Vale. Entonces volvemos a hacer la agregación. Ah. Se ha movido todo. Excepto aquella. Excepto aquella que está bloqueada. Cuando tengas que enfrentarte a una necesidad de este tipo, tranquilamente puedes bloquear la pista de esta manera. Pero como habrás entendido, tenemos siempre varias soluciones para hacer la misma operación. Te enseño, te enseño otra. Volvemos un momento hacia atrás, control Z, y eliminamos el bloqueo de la pista que vuelve a estar libre como antes. ¿Mm? Entonces, como nuestro objetivo era agregar, ¿qué hacemos? Seleccionamos estas dos pistas. Mira. Mira lo que hago. Arrastro el ratón y defino el recuadro. Y todo lo que se encuentra dentro de este recuadro se selecciona. Uh -huh. Muevo a la línea de tiempo y hago espacio. ¿Vale? Ahora puedo usar el botón superponer, que no sobrescribirá nada porque hemos dejado el espacio exacto para que haga esta operación sin borrar el material original. Por lo tanto, no hemos bloqueado la pista y hemos podido, haciendo espacio, usar la función superponer. ¿Ves? Es una alternativa que tienes. Pero ahora hay un espacio vacío. Exacto, pero lo quitamos rápido. Como los dos clips están ya seleccionados, uh -huh. los arrastramos. Mira lo que pasa. Cuando me acerco, mira esta línea negra. Se pega automáticamente. Exacto. Cuando estamos cerca, Premiere nos indica que estamos cerca y elimina el espacio para hacer una superposición precisa. Esta función se llama ajustar S. ¿Vale? Se activa con este botón. Ajustar S. Snap. En tu idioma. Snap. Entonces, la puedo activar o desactivar. Uh -huh. Cuando la desactiva ya no sucede. ¿Ves? Sí, atención. En este momento podría hacer sin querer una superposición, porque si voy más allá del inicio, quitaré el fragmento final del clip. Uh -huh. Vale. Reactivamos el snap. Cerramos. Y está esta inserción. Entre otras cosas, ajustar S también es útil usado junto con el indicador. Mira, si mantengo pulsada la tecla mayúscula, eh, ¿qué sucede? Que cuando la tecla Shift sería la mayúscula. Vale, cuando me encuentro al final de un clip y al principio de otro, Premiere me indica que esa es la posición. Sin eso no nos lo dice, ¿ves? Ah, vale. Cuando mantengo pulsado en cambio, nos lo indica. Bien.